Aunque el día del cartero se suspende el servicio al público en las oficinas de correos de México, son varios los empleados postales que salen a repartir correspondencia debido a que la gente acostumbra gratificarles por el servicio prestado durante el año. Rubén Juárez tiene 22 años en la profesión. Es que yo estaba trabajando por medio de, de limpieza aquí y aquí me quedé hacia por otra compañía y me dijeron que si quería este trabajar aquí, pues sí, y gracias a Dios aquí estoy. Encontrar un domicilio no siempre es sencillo en Tijuana. O sea, se batalla y a veces la gente está este, o sea a veces dice que porque no le diga su correspondencia y eso. Pues, oye, pues si no tiene ni su número. ¿Cómo va? O sea, uno no es adivino y este, y eso es lo que, eh, lo que se batalla en eso, que no, los números los quita la gente. Y pues, ¿cómo le vamos a dar un buen servicio si no tiene ni, ni la numeración? El cartero Antonio Andrade nos explica que con la llegada del internet, prácticamente ya nadie envía cartas. De un paquete que ya que uno amarrado un paquete con, pues decir, con con 50 este, sobres, alguna, una o dos cartas vienen nada más ahí, o a veces ninguna. Es raro, yo creo que yo he de, de repartir a la semana algunas 5 o 6 cartas en, mi, en lo que es mi ruta, que mi ruta es aquí en la, la, in, la Altamira, la Roma. Por dar las gracias a nombre de, de mis compañeros, que, que se acuerdan de nosotros y nos dan este cualquier cosa. Y eso se los agradecemos, que nos están tomando en cuenta. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV Unirradio Informa.